Los Hijos de la Oscuridad. Capítulo 7. El Deceso de la Inocencia. Celestia estaba atónita, sentía gran temor y repulsión por lo que estaba presenciando. Pese a que la madre estaba muerta, los dos bebés que tenía en el vientre se esforzaban por salir para poder sobrevivir. Estos se retorcían dentro de Arwen e intentaban salir por una de sus heridas más grandes, intentando sacar las cabecitas. Ambos se esforzaban por salir, por lo que en sí se estorbaban el uno al otro, por lo que para poder salir, esto lo que hicieron fue hacer más grandes las heridas de su madre. Celestia solo sentía gran repulsión al ver este acto, un chillido muy agudo se empieza a escuchar, eran los dos potrillos al lograr salir de su madre, estos empezaron a chillar. Celestia solo observaba a los dos bebés, intentando pensar en qué hacer, pero su mente estaba en un completo caos, cientos de ideas pasaban por su cabeza a la vez. Los dos recién nacidos eran, un niño y una niña. La niña era un alicornio morado oscuro, Tecrín morado aún más oscura, y el otro era un potrillo del mismo color de piel que su madre, pero su crin era gris. Ambos bebés tenían unos característicos ojos dorados iguales a los de su madre. Los dos recién nacidos no dejaban de llorar cosa que solo irritaba a Celestia cada vez más y más, al punto que casi le parecía insoportable sus chillidos. ¡Cállense! Dice Celestia molesta, los dos bebés se quedan callados, algo sorprendidos, quedándose viendo a Celestia, sin despegar por un solo instante sus ojos de ella. Esto solo incomodaba bastante a Celestia, quien no soportaba que esos siniestros ojos dorados la miraran así, ni siquiera parecía que parpadearan, en ningún momento con tal de seguirla mirando. Esto solo empezó a inquietar cada vez más y más a Celestia. Luego de pensarlo, ella decide tomar a los dos recién nacidos, mas sin embargo, no los lleva a Cantelot, sino a las profundidades del bosque Verfrey, perdiéndose en las profundidades de este y dejando el cuerpo de Armin, quien aparentemente estaba muerta. Celestia siguió adentrándose en el bosque, hasta llegar al punto más alejado de su castillo en Canterlot y Pondiville. Este se dirige a un barranco y mira hacia el fondo, asegurándose y dándose una idea de qué tan profundo está. A juzgar por la oscuridad, parecía que eran más de 100 metros de profundidad. Celestia deja de mirar el abismo y mira a los dos recién nacidos, los cuales no dejaban de mirarla. Son unos demonios, no puedo permitir que la oscuridad regrese, no puedo dejar que el número de alicornios oscuros aumente, decía Celestia con severidad, mientras levitaba a los dos bebés y los colocaba sobre el acantilado, listo para soltarlos. Celestia estaba por soltarlos, cuando los bebés empezaron a llorar, esto solo irritó más a Celestia, quien estaba ya por soltarlos hasta que... Mamá, dice la licornio morado entre sollozos. Celestia queda impactada, la bebé había hablado. Celestia deja de levitar a los potrillos, acercándolos hacia ella y dejándolos sobre el suelo con cuidado, y se les queda mirando algo incrédula. ¿Acaso? Tú. Dijiste. Dice Celestia bastante asombrada, no podía creer que una recién nacida le haya hablado y aún más le haya dicho: Mamá. Ma. Ma. Mamá, dice la potrilla riendo. Celestia se ha dado golpes en la cabeza, no podía hacer esto, no podía procesar, no podía creer lo que sus oídos escuchaban. La potrilla morado cate hasta Celestia y la abraza. Al poco tiempo su hermano hace lo mismo. Ambos recién nacidos abrazaban a Celestia, dándole una sonrisa. Celestia los mira un incrédula, y a su vez encantada por la ternura de estos bebés. Si bien por un instante ella vino aquí con la idea de cometer una barbarie influenciada solo por sus temores, estos casi se habían desvanecido por completo, casi estaba por olvidarse de ese pensamiento. Celestia le sonríe a los dos bebés, y esto le devuelve la sonrisa y ríen. La ternura de estas criaturitas era tal que casi se habían extinguido los temores y miedos de Celestia, incluso ya se había hecho con la idea de ser ella su mamá. Todo estaba por salir bien pero... Justo cuando ella estaba por levantar a los potrillos y regresar a Canterlot, una serie de pensamientos empezaron a invadir su cabeza, una serie de recuerdos de ella torturada por la licornia oscura que sumió todo en las garras de las tinieblas, como ese ser la torturó hasta la muerte, como ese ser asesino a la mayor parte de sus ponis sin compasión alguna, como ella destruyó el mundo que conocía, sumiéndolo en llamas de oscuridad eterna, como ese ser usó a su hermana, como ese ser casi termina con la vida en todo su mundo. Un nuevo sentimiento dominaba a Celestia, era ira. Esta mira a los dos bebés con gran rencor, pensando en que ellos son iguales a su madre y que algún día ellos lo destruirán todo, nos matarán a todos, pensaba ella con gran ira, pero en eso un nuevo pensamiento se hizo presente. No. No es verdad, estas lindas criaturitas nunca podrían hacer tal cosa. Lo mismo pensaron mis padres y ahora ves lo que ella hizo. No. No fue su culpa. Sí, claro que no, vamos, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Mis padres cometieron el error de dejarla viva, encerrarla cuando debieron matarla desde un principio. Pero no podemos matarlos, son solo unos recién nacidos. Por eso mismo tenemos que matarlos ahora que son débiles. No no puedo. Piensa Celestia, su mente era un caos, no podía decidir qué hacer. Esta se deja caer al suelo y coloca sus cascos fuertemente contra su cabeza y cerraba los ojos con fuerza. Ella ya no sabía qué era lo correcto, sin importar lo que pensara, siempre salía una nueva idea que contradecía, ya sea para dejarlos vivir o morir. Los dos bebés se le acercan a Celestia algo preocupados, estos intentan hacer que ella les haga caso, pero Celestia estaba sumida en sus pensamientos, teniendo una lucha mental sobre qué es lo correcto, qué es lo que tiene que hacer. Mamá, mamá, dice la potrilla preocupada. Celestia se levanta después de un rato, los dos potrillos la miran algo preocupados, pero al ver que se levanta le sonríen mamá a mí dice la potrilla alegremente yo no soy y nunca seré tu madre dice celestia con severidad tu madre está muerta al igual que ustedes dice disparando un rayo contra los dos bebés estos son empujados hasta el borde del acantilado y caen todo parecía ir en cámara lenta mientras los dos potrillos gritaban y caían al fondo del abismo golpeándose contra las rocas antes de caer al fondo y luego escuchándose un fuerte tronido y golpe con Aaron muerta nadie los extrañará, dice Celestia con frialdad, Esta se acerca al borde del abismo y mira a su interior, dado a la oscuridad ésta no podía ver el fondo, pero ella asumía que ambos estaban muertos, dado a lo larga y dura que fue su caída. Con ustedes muertos, ya no tendré que preocuparme más por su raza, dice Celestia ya preparando sus alas para volar cuando, se empieza a escuchar un quejido, que se empezó a convertir en llanto. Celestia no podía creer lo que escuchaba, no había posibilidad de que alguno se haya salvado de la caída, pero aún así decidió investigar, defendiendo el fondo del acantilado, ahí ella queda atónita al no encontrar a uno, sino a ambos bebés vivos. No. No puede ser. ¿Cómo pudieron sobrevivir a esta altura si son solo bebés? Dice Celestia atónita. Ambos recién nacidos se encontraban con los huesos expuestos y múltiples cortadas y carne expuesta en todos sus delicados y pequeños cuerpos, pero pese a todo este castigo, ambos estaban vivos, solo uno de los potrillos estaba llorando, el niño, pero extrañamente la potrilla solo se encontraba en posición fetal, Celestia sabía que estaba viva porque podía ver cómo respiraba. Son unos demonios. Dice Celestia, mientras da unos pasos hacia atrás por el asombro, y en eso ella siente que pisa algo metálico. Esta voltea al suelo y ve una pequeña daga negra. Celestia se hinca y la toma, observando el objeto. Esta se le queda mirando y luego mira en dirección a los dos bebés, con gran frialdad e inexpresividad, sin importarle qué es lo que hace este artefacto aquí. Ella lo usó para cometer lo que ella creía correcto, mas sin embargo, esta una barbaridad, asesinar a los dos bebés. Celestia toma el potrillo por la pata izquierda. Este intento arrastrarse, sin dejar de llorar y gritar y patalear, pese a todos sus besos rotos y heridas expuestas. El potrillo intentó todo lo posible porque Celestia lo soltara, pero para desgracia del bebé, Celestia era mucho más fuerte. Primero intentó rebanarle el cuello, pero el bebé seguía llorando, aunque ahogándose con su propia sangre. Este seguía vivo. Es entonces que Celestia toma el cuchillo y lo clava contra el pecho del bebé, justo en su corazón. Pero, para sorpresa de ella, esta sin como si el cuchillo hubiera chocado con algo duro, dado que no logró penetrar del todo el pecho del bebé, y este aún seguía con vida. Celestia mira su herida y ve que había una especie de capa de huesos anormal que cubría el corazón del bebé, en eso Celestia pensó que si lo atravesaba lograría matarlo, por lo que usando todas sus fuerzas clavo una vez más la daga contra el pecho del bebé, se escucha un tronido, era la daga atravesando el recubrimiento de hueso que tenía el bebé, esta capa de huesos que protegen el corazón, en sí es anormalmente más dura que una roca, pero dado que se trataba de un recién nacido, pese a que seguía siendo el hueso más duro y resistente del bebé, este aún no era lo suficientemente durado. A su muy temprana edad. El bebé da un último suspiro y finalmente muere. En verdad son unos monstruos, dice Celestia mirando el cuerpo sin vida del bebé, y en eso recuerda que aún hay otra, por lo que se levanta y se dirige hacia la potrilla en posición fetal. Tu turno, dice Celestia acercando el cuchillo ante la potrilla. Celestia estaba por clavarle la daga al corazón de la bebé, con toda la intención de matarla igual que su hermano, cuando, de repente, la potrilla da un intenso grito que ensordece a Celestia. Esta, al no soportar el chirriante sonido, se tapa los oídos con fuerza y deja caer el cuchillo. De repente, la bebé hace brillar su cuerno y apuñala a la Celestia en el estómago. Celestia cae al suelo mientras mira como la potrilla empieza a levitar y a despedir de su cuerpo una fuerte ráfaga de energía morada, y esta golpea a Celestia. Celestia queda pasmada al ver el poder de esta recién nacida. Eres una maldita todo acabará. ¿Qué hora? dice Celestia volando contra la potrilla, esta dispara otra onda de energía que golpean a Celestia, pero apenas logra hacerla retroceder un poco, Celestia dispara un rayo contra la bebé, esta es golpeada fuertemente y se estrella contra la pared de la cueva, la bebé intenta defenderse de los ataques de Celestia, y hace levitar una serie de rocas pequeñas contra ella, tomemos en cuenta que es una bebé, por lo que le cuesta trabajo levitar cosas más grandes, Celestia es golpeada por algunas de las rocas, provocándoles cortes en todo el cuerpo, Celestia hace se le una roca de gran tamaño y golpea a la niña haciéndola caer. Celestia no pierde el tiempo y se abalanza sobre la potrilla y tomando una roca comienza a golpearla una y otra vez en la cara sin parar. La potrilla queda inconsciente, con dificultad para respirar, con la cara destrozada, pero no muerta. Celestia le evita hacia ella la daga y la coloca en su casco. "Llegó tu hora, demonio", dice con frialdad y apuñala fuertemente a la bebé en el corazón. Esta da un último suspiro y muere. Celestia se levanta mirando los dos cuerpos de los bebés muertos con inexpresividad. Esta abre sus alas y emprende el vuelo a Cantelot. Mientras tanto, desde las sombras todo lo que hizo Celestia, el acto de barbarie que hizo, todo fue visto por una entidad oscura, oculta. ¡Wow! No creí. No creí que en verdad lo hiciera. ¡Wow! Celestia me has dejado en verdad sorprendida, Jeje. Lo único que hice fue acercarle el cuchillo y susurrarle un par de cosas al oído, pero... No creí. Wow, jejeje esto me será útil en verdad, decía la criatura quien estaba tanto asombrada como alegre de que Celestia haya demostrado su lado oscuro. Tiempo después en Canterlot Celestia llega empapada cuando ella se encontraba cerca del castillo ella pasó por un lago en donde se introdujo para quitarse la sangre de los bebés que asesinó sin embargo aún había sangre en su pelaje dado que ella tenía varias cortadas por el resto de su cuerpo ella no le tomó importancia solo le interesaba quitarse la sucia sangre de sus bastardos pensaba cuando ella llegó al castillo inmediatamente recibida por su hermana y Dolig, quienes estaban preocupadas y aún más al verla llegar en ese estado con múltiples ser heridas en su cuerpo. Duilichta había quedado inconsciente por el ataque del splinter, pero cuando despertó ella usó sobre sí misma el hechizo que le enseñó Girión para curar sus heridas y por eso ella estaba recuperada, aunque muy agotada. Hermana, ¿qué te pasó? dice Luna preocupada. Fui atacada por un splinter en el bosque, dice Celestia. Encontraste a Arwen. Dice Luna, Celestia solo se queda callada, Dolik usando el mismo hechizo con el que curó sus heridas anteriormente, lo uso para también curar las heridas de su maestra. Celestia, una vez curada, avanza y se encierra en su habitación, pese a que sentía algo de culpa, esta era opacada por la alegría que sentía al ya no tener a esos malditos alicornios oscuros en su castillo. Por fin, por fin mi reino estará a salvo. Pensaba ella sin poder impedir mostrar una siniestra mueca de felicidad en su cara, dado que, según ella, la raza de alicornios oscuros, por fin se había extinguido. Mientras tanto, en el interior del bosque de Berfrey, se encontraba Secora, merodeando los alrededores, buscando una serie de plantas y flores que ella necesitaba para atenderse una herida que no le había sanado del todo, en una de sus patas traseras ella tenía un agujero, provocado por el infectado que la mordió hacía ya un año, pese a que esta herida ya se había cerrado, no había podido recuperar el músculo que perdió, cosa que le dificultaba un poco al caminar, y este remedio que ella quería hacer era tanto para ayudarle a regenerar el músculo perdido como para cal Mar su dolor. Secora se encontraba cargando en espalda un bulto. Dentro del bulto se encontraba su bebé, quien había nacido hace un par de meses. Cuando todo esto terminó y todos los que alguna vez fueron zombis regresaron a la normalidad, Secora era uno de ellos, quien al librarse del biorraje, ella despertó con la sorpresa de que estaba embarazada, no sabía de quién era, dado que fue concebido cuando ella aún estaba bajo el control zombie. Su hijo había nacido hace un par de meses y su sorpresa fue mayor al ver que su bebé era un pegaso gris de ojos verdes y rayas negras de cebra en todo su cuerpo. Secora decidió conservarlo, desde entonces ellos dos viven en el bosque. Secora ya estaba por regresar a su casa, y se estaba haciendo tarde, y estaba muy alejada de su casa. Esta ya venía de regreso cuando empezó a escuchar algo, una serie de sonidos extraños, como si se tratara de algo que se estuviera arrastrando en el suelo. Secora decide ir a investigar, aunque con mucha cautela, dado que no quería ponerse a sí misma, ni mucho menos a su bebé que cargaba en la espalda en peligro. Es entonces que Secora se encuentra con un agonizante Arun Star, quien era la que se estaba arrastrando en el suelo. Secora inmediatamente va a auxiliarla. Esta quedó asombrada y perpleja al ver la cantidad de heridas y espinas clavadas en todo el cuerpo que tenía Answen. En todo su cuerpo tenía heridas que para cualquiera serían letales, cosa que sorprendía aún más a Secora, el que aún esté con vida. Resiste, te ayudaré, dice Secora mientras intentaba ayudar a Arun a levantarse. Me, mis B. bebés, ¿dónde están? dice aaron antes de quedar inconsciente.